Su popularidad lo llevó a la pantalla grande, donde participó en cintas como Super Sam el Invencible, El robo de las momias de Guanajuato, Vuelven los campeones justicieros y El triunfo de los campeones justicieros. Entre sus luchas más recordadas está aquella del año 1978, cuando, al lado del también legendario Huracán Ramírez, le quitaron la máscara a los hermanos Muerte.